ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360. Estamos con el diputado Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional. Quedamos ahí en pausa cuando le pregunté por la apertura de los procesos para designación del Contralor y ratificación de la Procuradora. Yo tengo una manera de evaluar, son dos cosas muy diferentes. Una cosa era llegar a un consenso en el perfil que necesitaba el país para Contralor y para Procurador. Y otra cosa es entrar en nombres. Yo no creo en la subasta de nombres o el tema mediático de quiénes deberían ser. Yo creo que lo que siempre se discutió fue el tema del perfil. Necesitamos un perfil de un Contralor que fuera notablemente independiente, con experiencia de poder tener el manejo, la intención de servir al país por 5 años y entender la responsabilidad que tenía. Entonces, si entramos ahora de por qué era el nombre, yo creo que era otro tipo de consenso. Yo creo que el país no puede ser solamente ver si es Richard Lombana, si es Adolfo Valderrama. No, si tú calificas en el perfil, ten la seguridad de que la Asamblea estaba en toda la intención de calificarte. Yo no veo ningún problema. El tema de la Procuradora, que nosotros nos toca ratificar y al Ejecutivo designar. Ahí la apertura tenía que venir. Es el mismo tema. Sí, pero es pero es el mismo tema, Richard. Es el tema de que si iban a empezar con una lista de 300 nombres de Chiriquí a Panamá, para que si no eran este, igual otro iba a ser afectado, no. Era el perfil. Y quien rinde hoy el nombre de Procuradora General de la Nación cumple el perfil que la sociedad estaba exigiendo desde el tiempo de elección. O sea que yo realmente entiendo a los grupos que han ayudado a desentar el país y que están trabajando fuertemente en eso. Yo soy un aliado de esta sociedad civil. Y las críticas yo creo que son legítimas. Y las críticas son legítimas. Pero la crítica, lo que me gusta de la crítica, no es las designaciones de los que se han puesto en el cargo, sino de repente las 4 o 5 reuniones que se pudieron haber dado en un auditorio para ver nombres. Ese es o mi perfiles, punto. Pero no se dio ni para una ni para pero la es que otra. Los perfiles sí se dio. El perfil sí se dio. Perfil que se dio para los dos cargos son los que están ocupando hoy. Ah, si el nombre que usted... No me suena. No me suena. Ah, bueno, yo eso lo entiendo. Pero yo no creo o no quiero entrar en ese debate de que tú piensas esto y yo pienso lo otro. Sino quiero ser prudente de que yo no creo en las consultas mediáticas. De decir, tráeme los 50 personas que tú creas más importantes para ver de dónde sale de ahí el nombre. No, ¿cuál es el perfil? El perfil era este. Yo este, creo que al final... Con esas cualidades, yo creo que, ¿no? Que se puede mejorar. Yo creo que al final todo termina en el tema de que ustedes creo que están apostando a que la ciudadanía vuelva a confiar. Porque había una oportunidad de abrir los procesos. Independientemente de si fuera nombres, fuera perfiles, había una oportunidad de abrir un poco más los procesos. ¿Y por qué la gente venía pidiendo apertura? Porque precisamente la delegación de la facultad constitucional para la Asamblea y para la Presidencia habían venido decepcionando una vez tras otra. Entonces la gente pregunta, ok, ¿por qué una vez más tengo que confiar en que la designación es buena y no hacemos las cosas de manera diferente? Yo creo que ese es un argumento válido. Por supuesto, una cosa es desear suerte y otra cosa es felicitar. Yo le deseo suerte a la Procuradora, al Contralor, y en 5 años al Contralor se puede, los aplausos de entrada, en 5 años se puede felicitar, y a la Procuradora en 10 años ver cuál fue el efecto. Pero, insisto, aquí habían abogados. Yo no soy abogado, pero respeto el derecho de cualquier abogado a defender a cualquier persona. Aquí hay abogados que hay abogados y abogados que salieron a defender que había que hacer justicia. En menos de una semana han estado defendiendo personas que han sido señaladas con el dedo. Entonces, yo entiendo. O sea, yo lo que quiero, que no es perfecto. No es un proceso que puede ser aplaudido por todos. Pero yo lo que sí quiero decirte es que no he recibido un solo mensaje de correo electrónico ni escrito hacia la Asamblea hablando mal sobre la designación de la nueva Procuradora. Eso quiere decir mucho en este país. Porque en este país, que es tan pequeño, si dicen Richard Lombana, pueden sacar un documento tal o no pueden sacar nada. Y Adolfo Valderrama, ahí yo con sí quiero la intención decir de que yo creo que hay que recuperar la confianza, sí. Sí, pero eso va a ser por hecho.
no por designación. Vamos a cambiar de tema, pero simplemente para cerrar. Ahora, o sea, yo creo que hubo la oportunidad de hacer buenos nombramientos, y creo que en ambos casos fueron buenos los nombramientos, pero era al tiempo la oportunidad de cambiar la manera de hacer las cosas. Mecanismo, ocultar. Los mecanismos. Tal vez tuvieron que apostar por una de las dos. Yo puedo estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo. Ojalá podamos trabajar en ir modernizando o reestructurando ese tema a la hora de designar un nuevo procurador o un nuevo contralor. Bueno, tenemos que ir a un cambio. Estamos con el diputado Adolfo Valderrama. Al volver en el último bloque hablaremos de partidas circuitales y un par de temitas que se nos quedaron por fuera. ECO 360.